nuestro show se llama Matemagia, Magia y Matemáticas. Una es el arte de generar la ilusión de lo imposible y la otra, un lenguaje riguroso que tenemos para conocer la realidad. Sin embargo, estas dos ramas tienen mucho en común porque más allá de que ciertos principios matemáticos están ocultos en infinidad de ilusiones, es un hecho fundamental que entender las matemáticas nos ayuda a poder comprender y percibir la magia, ya que gran parte de los efectos no dependen más que de una cuenta. Es decir, hay efectos que si no supiésemos contar, no tendrían sentido alguno y lo voy a mostrar con algo sencillo. Por ejemplo, a ver. Perfecto, quiero que se vea bien ahí. ¿Qué tengo acá? ¿Se llega a ver? Monedas. Incluso lo voy a hacer arremangado para que se vea claramente. A ver, voy a hacer sin mangas, un mago sin mangas. Son una, dos y tres monedas. Son tamaño grande para que se vean bien, ¿eh? La idea es la siguiente. Presta mucha atención, vos que estás ahí de cerca, ¿eh? Mira, esta moneda de acá y esta moneda de acá van a ir a la mano. Mientras que esta va a ir al bolsillo. ¿Cuántas me deberían quedar en la mano? 3 menos 1, 2. Eso sería lo lógico. Pero lo mágico es que siempre tengo 1, 2 y 3 monedas. Eso es lo que no entiendo, ¿eh? Bueno, gracias. Pero espera. Lo voy a hacer una vez más porque esto es confuso y lo quiero hacer claramente. Estas dos monedas van a la mano, mientras que esta es la que va al bolsillo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Ella está mirando con cara de sospechosa, ¿no? Voy a mostrar claramente porque ella piensa que... ¿Cuántas hay acá? ¿Se ve claramente? ¿Se ve ahí? Además, quiero que se vea bien porque quizás ahora no hay cámara. Una y dos monedas, mientras que esta es la que va al bolsillo. No saco nada, sin embargo, siempre tengo una, dos y tres monedas. Eso es lo que no entiendo. Qué bueno, a ver. Pero lo voy a hacer una vez más. Como ven, esto no depende más que de una cuenta. Es sencillo. Tres monedas, estoy arremangado. Se escucha que son sólidas, ¿no? Esta y esta, mientras que esta es la que va al bolsillo. ¿Cuántas me quedan en la mano? ¿La gente cuántas dice? Dos. ¿Cómo dos? ¿Cómo? Bueno, pero como ven, cuando los objetos viajan, se multiplican o inclusive desaparecen, el efecto mágico no depende más que de una cuenta, ¿eh? Así que podemos empezar. ¿Sí? Qué raro. Bueno, la siguiente curiosidad matemática que me gustaría demostrar es algo que denomino una coincidencia mágico-numérica, es decir, entre la magia y los números. Pero para eso voy a necesitar a alguien, por ejemplo, a ver, vos, si puedes pasar vos, ya que estás ahí, le recibimos un aplauso. Vamos a jugar con baraja de póker. Quiero que se vea bien que tiene picas, corazones, tréboles, diamantes o rombos también, que se le dice en algunos lugares. Se ve que son todas diferentes, del as al rey, ¿sí? Es más, quiero que se vea ahí para que vea la gente también. Lo vamos a verticalizar. Se ve, ¿no? ¿Conocés la baraja de póker? Sí. Igual no te preocupes porque ahora no vamos a jugar con las caras, sino vamos a jugar con los dorsos, ¿sí? Lo importante es que sepas contar. Eso sabes, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, sí, ¿no? Perfecto. Sí. Y cortar. ¿Sabes cortar? Sí. Te voy a pedir que cortes y completes, ¿sí? Cortá y completá. Perfecto. Voy a hacer algo que es simplemente un precalentamiento para ver cómo ando, a ver si estoy bien de tacto. Te voy a pedir que hagas lo siguiente. Vas a levantar un pilón por donde quieras y lo vas a colocar en la palma de mi mano y voy a intentar, cual si mi mano fuese una balanza, calcular cuántas cartas cortaste. 28 gramos, sí. 21 cartas. ¿Me lo crees? 21 cartas, ni más ni menos. Vos intentar ver si es así, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cartas. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que puedo empezar, ¿o no? Eso quiere decir que puedo empezar. Así que, ¿qué dije que iba a ser? Una coincidencia mágico-numérica, ¿no? ¿Cómo le llamás a esta acción donde se intercalan las cartas así? Mezclar o barajar, ¿no? ¿Sí? Te voy a pedir que termines de empujar las cartas así, así todos pueden ver claramente, sí, el entrecruzamiento perfecto de cada una de las cartas y también que cortes y completes la baraja las veces que quieras. Y para esto no vamos a usar una, sino que vamos a usar dos barajas, ¿eh? Para que vean que Ted se pone en presupuesto, ¿eh? Perfecto, mira. Esta baraja es de dorso azul para que se diferencie de esa, pero vas a hacer lo mismo. Bueno, quiero que se vea que son todas diferentes, picas, corazones, tréboles, diamantes. Y también lo mismo, mezclar y te voy a pedir que termines de entrecruzar las cartas en tus propias manos y cortar y completar también las veces que quieras o también dar una mezclita o lo que vos quieras, ¿sí? Lo que vos quieras, en fin, si quieres hacer un triple corte, un cuádruple corte, lo que vos quieras. Entonces la idea es la siguiente, mira, dos barajas mezcladas y cortadas por... ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia, dos barajas mezcladas y cortadas por mí y por Cecilia, ¿con cuál de las dos querés jugar? Con la roja. La roja, ¿y la azul por qué no? Bueno, la roja, la que sea. Te voy a pedir que la tengas entre tus manos hasta el final, yo no quiero acercarme ni tocar, ¿sí? Tener ahí, que no pase nada.
Y voy a venir entonces por este lado, por ejemplo, voy a pedir a alguien que piense en un número entre 1 y 52, porque es para elegir una posición cualquiera de esa baraja y hay 52 cartas, es decir, 52 posiciones. Por ejemplo, a ver, ya que estás ahí, vos, me voy a decir, sí, un número cualquiera entre 1 y 52. 37. 37. Mira que ella va a tener la baraja entre las manos hasta el final. Si querés cambiar, este es el momento. 37. 37, entonces nos quedamos con el 37. Voy a venir por este lado y voy a pedir que de toda esta baraja señales con tu dedo una carta. ¿Esa? Sí. ¿No querés la de al lado? No. ¿Y por 5 pesos? Bueno. ¿Y por 10? Te voy a pedir que la tengas, mirala y recordala, mostrásela a todos, ¿sí? Inclusive puedes mostrármela a mí, total este juego ya lo hice un par de veces, así que lo conozco. A ver, 7 de picas, ¿se ve bien? Para no preferís mejor el de corazones, que es más lindo, más romántico, ¿no? No, bueno, está bien, de picas. La idea sería la siguiente, que este 7 de picas que está acá se posicione en esa baraja que tiene ella mezclada y cortada en sus manos, en la posición, ¿qué posición? 47. ¿47? O sea, sería un milagro. Tendría que para eso venir un platillo volador, bajar un enanito verde, hacerse invisible, meterse dentro de su baraja, buscar el 7 de picas, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36 y meter en la 37. Para que vean que yo no hago eso, ni me voy a acercar. Te voy a pedir que saques las cartas del estuche, fíjate que no quede ninguna adentro. ¿Sí? Perfecto. Te voy a pedir que cuentes una a una así sobre la mesa hasta llegar a la posición 37. Y vamos a ver qué pasa. Contemos todos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Espera, tenedla en la mano, esa sería la 37, no la des vuelta. Recapitulemos. Una baraja que fue mezclada y cortada por mí, por ella entre sus manos, la que eligió, a cual no me acerqué ni toqué. Acá pensaron un número entre 1 y 52 que fue el 37. Te pregunté si querías cambiar, no quisiste. Me fui para este costado y de toda la baraja diferente, mezclada, elegiste una carta que fue el 7 de picas. Te pregunté si querías la de al lado, dijiste que no, casi te convenzo por 5 pesos, pero... Es más, te pregunté si te gustaba más el de corazones, que a mí me parecía más lindo, no, tampoco. Esa es la número 37. Da la vuelta para que todos vean y mostrar a la cámara que es precisamente el 7 de picas, como tiene que ser la carta. Bueno, pero la matemagia también es hacer cálculos tan rápidamente que por su aparente imposibilidad se asemejan a la magia. Y estoy orgulloso de presentarles uno de los pocos especialistas en Latinoamérica, mi compañero de escenarios, Andrés Riesnik. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Andrés, como dijo Maxi. Lo que voy a mostrar ahora lo aprendí todo con el gran genio de la matemagia mundial, que se llama Arthur Benjamin y que tiene una charla en TED.com, que fue la que me inspiró a mí, ya hace algunos años atrás, a sumergirme en este arte, en este oficio. Lo que, primero que voy a hacer es multiplicar número de 2 dígitos al cuadrado lo más rápidamente posible, mentalmente. Para eso Jaime, que está acá, va a ir verificando con una calculadora las cuentas que voy haciendo, me va a decir si fue correcto o incorrecto. Lo que le pido a Jaime es que si me equivoco no me diga que me diga incorrecto, pero no me diga el resultado correcto, lo intento hacer nuevamente. Empecemos con 2 dígitos, por ejemplo, decime vos un número de 2 dígitos. 27. 27 por 27 es 729. Quiero que lo compruebe, Jaime. Ok, 729, decime correcto. Correcto. Correcto, perfecto, buenísimo. Decime vos, por ejemplo, un número de 2 dígitos. 64. 64 al cuadrado es igual a 4096. Correcto. Correcto, buenísimo. A ver, decime vos un número de 2 dígitos. 44. 44 al cuadrado es 1936. Correcto. Correcto, bueno, buenísimo. Voy a llevar esto un poquito más allá porque sé muy bien lo que están pensando. Están pensando, se lo sabe de memoria. Entonces lo que voy a hacer es elevar ahora al cuadrado un número de 3 dígitos. Por ejemplo, ¿me decís un número de 3 dígitos? 112. 112 al cuadrado es igual a 12.544. Correcto. Correcto, buenísimo. A ver, ¿me decís vos un número de 3 dígitos? Sí. 707 al cuadrado es igual a 499.849. ¿Sí? ¿Repite? 707 al cuadrado es 499.849. Correcto. Correcto. Me dicen ahí del fondo, no sé, el chico ahí del de anteojos, me dice un número de 3 dígitos. 337 al cuadrado es igual a 113.569. ¿113.000? 569. Correcto. Correcto, buenísimo. Bueno, gracias por los aplausos. Se sienten muy bien. Vamos todavía.
Bueno, voy a llevar esto un poquito más allá porque sé muy bien lo que están pensando. Voy a elevar número de 4 dígitos al cuadrado ahora porque sé muy bien lo que están pensando. Están pensando, Dios mío, es buen mozo e inteligente. No, están pensando que no puede ser, que no se puede hacer la cuenta tan rápidamente. Ay, nunca me pasó que me dijeran eso, increíble. Increíble. No, que lo que están pensando probablemente, además de lo que acabo de decir, están pensando que no puede ser, que no se puede hacer una cuenta tan rápidamente, que hay algún truco, que tal vez Maxi, que está acá, me te está transmitiendo los resultados, o tal vez a través del micrófono. Realmente no es eso, gente. No me gustaría que se hayan pensando eso, porque es algo que se puede practicar, es algo que todos podemos hacer. Yo lo practico hace muchos años y es algo así como malabarismo con números. Para los que tengan duda, lo que voy a hacer es elevar este número de 4 dígitos al cuadrado en voz alta, para que escuchen que realmente estoy haciendo la cuenta. La última aclaración que quiero hacer es la de que en el medio de mi razonamiento van a escuchar unas palabras sueltas. Esas palabras no es porque me estoy volviendo loco, por lo menos no es una prueba de eso, sino que yo divido la cuenta en 2 partes. Y para acordarme la primera parte de la cuenta, lo que hago es transformar esos números a palabras a través de una regla, porque las palabras son más fáciles de recordar que los números. En realidad lo que recuerdo son las imágenes asociadas a las palabras y a través de las palabras recuerdo los números. Hechas todas estas aclaraciones, voy a pasar a elevar número de 4 dígitos al cuadrado en voz alta para todos ustedes. Voy a pedirle a 4 personas a las que no conozca, por ejemplo, es a la segunda fila, la chica, vos me decís, el primer dígito, el chico el segundo, la chica el tercero y vos el 4º dígito. Ese es el número de 4 dígitos que paso a elevar al cuadrado en voz alta para todos ustedes. De nuevo, Jaime, si me equivoco, por favor, no me digas el resultado correcto, decime que me equivoqué, me das otra oportunidad, que puede pasar, ¿sí? Yo me equivoco. Y si vos te equivocás, lo verificamos. Sí, si alguien tiene que calcular, puede tener redundancia ahí en el resultado. ¿Me decís el primer dígito? 2. 2.000. 2.500. 2.530 y... 2.534 al cuadrado, eso lo que me hizo cuadrado, más 3.000 por 2.062. 3.000 por 2.062 es igual a 6 millones, 6 millones 180.000, 6 millones 204.000, 6 millones seguro y 204 es una roca, no me tengo que hablar de una roca. Ahora, con esto cuadrado es igual a 267.000, 267.156. 217 más una roca es 217 más 104, que es igual a 421.156. 6.421.156. Correcto. ¡Correcto! Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Increíble lo que acaba de pasar. Bueno, esto que acaban de ver, me gusta insistir en lo siguiente, porque mucha gente piensa que esto solamente puede ser fruto de alguna discapacidad mental o, viste, que... No, que como que capaz que en la vida cotidiana soy un... No. A mí me gusta estresar, me gusta... enfatizar que es algo que todos podemos hacer, no es fruto de ningún poder paranormal, ninguna capacidad innata, sino que es algo que todos podemos practicar y hacer. Por supuesto, después de algunos años de práctica. Lo que quiero mostrarles ahora es, no sorprende tanto por ser una capacidad mental poco conocida, sino porque es una estructura matemática sorprendente, ya me van a entender. Para eso necesito que haya medio número de 2 dígitos. ¿Me decís vos un número de 2 dígitos? 34. Miren, voy a anotar acá el número 34 que me dijo ella y acá voy a anotar unos números que mientras hago unas cuentas. Esto es algo así como un sudoku, un poco más difícil, ya lo van a entender. Mientras tanto, para que no se aburran, les puedo contar que a mí me encanta, esto es un 3, les puedo contar que a mí me encantan los polinomios, pero bueno, hasta cierto grado. Bueno, en fin, son chistes que tengo que poner mientras... ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahora sí, ¿ven lo que acaba de pasar? Ella me dijo 34 y ver lo que pasó después. ¿Se dan cuenta de esto? A mí me sorprende, me parece increíble. Miren ustedes, por ejemplo, esto. Sumemos primero las filas. 4 y 1, 15. 15 y 12, 17. Y 7, 27, perdón. Y 7, 34. 11 y 8, 19. 19 y 13, 32. Y 2, 34. 5 y 10, 15. Y 3, 18. Y 6, 34. 4 y 15, 19. Y 6, 25. Y 9, 34. Pero superó. No, espera. Sumamos ahora las columnas. 7 y 2, 9. Y 6, 25. Y 9, 34. 12 y 13, 25. Y 3, 28. Y 6, 34. 1 y 8, 9. 19 y 15, 34. Y 14 y 11, 25. Y 5, 34. 34 también. No, pero paren. Porque hay más. Pará, miren. Por ejemplo, la diagonal. Miren esta diagonal de acá, que es increíble. 14 y 8, 22. Y 3, 25. Y 9, 34. También no se puede. Pará. Porque hay más. Miren esta diagonal acá, 7 y 13, 20, 10, 34, 34, la diagonal también, pero para, porque hay más, para, miren por ejemplo las 4 del medio, 8 y 13, 21, y 3, 30, 24, 10, 34, también, pero para, porque hay más, para un poco, para, porque mirá, hay más, mirá estas de acá, 14 y 1, 15 y 8, y 11, 26, 8, 24, y las 4 de acá, 12 y 7, 19, 2, 23, y 3, para, y las 4 de acá, 19, 9, 13, 34, y las 4 de acá, 5, 4, 9, 10, 19, 15, 34 también, pero para, porque hay más, no puedo creer, mirá, por ejemplo, estas con estas, 15 y 6, 21, y 1, 22, y 12, 34 también, no se puede parar, pará, y estas con estas, mirá esto, 12 y 6, 18, y 11, 13, 34 también, no se puede parar, pero pará, porque las 4
pará, porque hay más, mirá las cuatro puntas de acá. Estas cuatro puntas, 14, 17, 21, 9, 30, 4, 34, también no se puede creer, pero pará. Pará, porque además, mirá, por ejemplo, las que ya... Estas tienen como un nombre importante, se llaman diagonales cruzadas, estas con estas. 11 y 1, 2, 6, 6, 8, 6, 34, y estas con estas también, son, están por todos lados. 12 y 2, 14, 5, 19, 15, 34, están por todos lados. Pero pará, porque hay más, están por todos lados, ¿sí?